Esma. Gulag. Mariam. Mehmet. Gulag. Esma. Gulag. Sumbulag. Señorita Talle. Suleiman. Suleiman, respóndame. Suleiman, él quiere matarme, lo juro. Shh, tranquila, solo fue una pesadilla. ¿Quieren matarme? En serio, lo vi en mi sueño. Por favor, no se vaya, no me deje sola. Van a matarme. Shh, tranquila, estoy aquí, no te preocupes. Año 1532. Mustafa, ya eres un hombre y todos te respetan, hijo mío. Sultana. Te voy a extrañar. Me cuesta vivir sin ti.
Quiera Alá que salgan victoriosos. Toma. Colócalo en tu cuello. Y no te lo quites. Te mantendrá alejado del peligro. Te protegerá. Sultana, me iré por poco tiempo y luego regresaré. No permitiré que nada me aleje de ti ni de mis niños. Entonces úsalo. Bien. Lo usaré si te tranquiliza. Sultana, Pasha. Lo siento. Pensé que el Pasha se había marchado. La mandé a llamar porque quiero llevarla conmigo al palacio. No la llevaré sola. También vendrán a su efendi a hacerle compañía. Es una gran idea. Decidí llevar este. ¿Y tú? Este. Oh, hermoso. ¿Qué le sucede, muchachas? Solo mira a tu alrededor. Estamos aquí y no recibimos atención. ¿Qué hay para nosotras? No tenemos nada. Mira, la sultana jura inconsciente a sus criadas. Ojalá la sultana Maidebrán hiciese lo mismo. La madre sultana tampoco nos cuida. Les informaré esto. Seguro harán algo. Sí. Ay, yo creo que sí, deberías tomar este. Y así yo tomo el otro. Me haré un vestido bien, de este color. Ese color. Claro, tú ese. Gulag, ¿qué hiciste? ¿Tomaste todas las precauciones? Claro que sí, Sultana Hurrem. Todo está listo. También le comenté a Barham acerca de las muchachas. No se preocupe, Su Majestad. Todo está bajo control. Debemos tener más cuidado. Si no soy más precavida, van a deshacerse de mí. Por favor, no diga eso, Sultana. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por usted. Quiero que esté tranquila. Veremos. Aquí están. ¿Quiénes son ellas? Son las muchachas de las que le hablé, Sultana. Vienen a trabajar aquí. Ah. Las muchachas están molestas. Se quejan todo el tiempo, Sultana. ¿Por qué, Gulsa? Porque pueden ver cómo la sultana Hurrem consiente a sus criadas. Les da muchas cosas. Les da dinero y las agasaja. Por eso están celosas. Se sienten menospreciadas y tristes. Preguntan por qué usted, sultana, no hace lo mismo. ¿Qué problema? Sultana, me temo que las muchachas podrían ponerse en nuestra contra. Me encargaré de ellas, te lo aseguro. ¿Cómo te llamas? Noura. Noura, ¿de dónde eres? Croacia. Vengo de Belgrado. ¿Hace cuánto que estás aquí? Hace algunos meses, Sultana. Es nueva en el harén. ¿Y tienes familia fuera del harén? No. Deben saber que tengo mis propias normas aquí. Si quieren trabajar para mí, primero deben ser honestas. Son mis criadas a partir de ahora. Esma, cuídalas a todas y diles qué deben hacer, ¿sí?
Debemos hallar una solución a este problema. De otro modo, todas las criadas estarán del lado de Hürrem. Podríamos darles dinero y regalos, ¿no lo cree? No, no lo hagas. Una solución como esa no va a funcionar, Maidebran. No es útil. Si les das regalos, Hürrem les dará aún más. ¿Qué debemos hacer entonces, madre? Esto no está bien. Por supuesto que no lo está, pero no podemos alentar su codicia. ¿Durante cuánto tiempo soportaremos esto, madre? Siento mucha ira cuando veo a Hürrem actuar sin su permiso. Me temo que va a controlar todo algún día. No se lo permitiré, no te preocupes. Aún soy muy fuerte y acabaré con ella. Que se sienta libre. Pero ya llegará el día en que desee estar muerta. Hürrem no vencerá. Nisa, 1532. Su Majestad, el príncipe Joseph y el príncipe Leonard han solicitado permiso para poder verlo. ¿Qué es lo que quieren decirnos? Ibrahim Pasha, gracias por su tiempo. Vinimos aquí a hacerles una oferta. Esperemos que la acepten porque nos beneficia a ambos. Les daremos mucho dinero, pero a cambio deben cancelar la campaña y considerar a Fernando como rey de Hungría sin ninguna condición. ¿Crees, Ibrahim, que es una oferta tentadora? Sin condición alguna. Creo que la deberíamos aceptar. ¿Qué opina el sultán Suleimán de esta oferta? Supongo que 100.000 monedas de oro es una suma suficiente. Primero, deben saber que esas ofertas no nos llaman la atención en lo más mínimo. Estamos aquí con una meta muy específica. Queremos recuperar las tierras que nos intentan arrebatar. Ya saben, no hay otro modo de hacerlo que no sea a través de la espada. Desafortunadamente. Los victoriosos imponen las condiciones. Lo saben. Hemos venido a luchar, para eso estamos aquí. Nadie le hace una oferta sin condiciones al sultán Suleimán. Pueden irse y comunicarle mi respuesta a la persona que los envió. Váyanse. Palacio de Viena. El sultán Suleimán llegó con un ejército. Nuestros vigías nos informan que tienen 400 cañones. ¿Aún no recibimos noticias de los mensajeros? No, su majestad. Y no creo que vayan a aceptar fácilmente la oferta. Es mejor aún. Reuniremos un ejército más grande que el de él. Sin duda, ese es el único modo de detener al sultán. Ya es suficiente, Fernando. Ahora dime, ¿puedes enfrentarte al ejército otomano con solamente algunos mercenarios? No fue sino tu impulsividad la que nos trajo hasta aquí. Me pregunto por qué atacaste a Buda. ¿Qué es lo que deseas de Hungría? Dime, Fernando, ¿qué es lo que haría el gran imperio de Habsburgo con Hungría? ¿Por qué nos obligas a enfrentarnos con el sultán Suleimán? Ibrahim Pasha. ¿Aún siguen aquí? Deben ir a comunicarle a su rey lo que el sultán les ha dicho. Deben saber que esta guerra no beneficia a nadie y también es en vano. También tenemos un ejército numeroso liderado por el emperador Sherklam. ¡Aguarda! Primero debo corregirte. Sherklam no es considerado un emperador.
Quizás él sea su líder, pero eso no significa que sea un emperador, pues no hay otro emperador en el mundo entero más que Su Majestad el Sultán Suleimán, el que lo gobierna todo. Y ahora, en segundo lugar, dicen que tienen un gran ejército, pero eso no nos importa. Vayamos a la guerra. Y se sabrá si su ejército es el más fuerte o el más débil. ¿Es capaz de entenderlo? Quisiera ver a la sultana. Primero debo notificarle su llegada. ¿Y eso por qué? Órdenes de la sultana. Debe darle permiso para ingresar. Bien. Dile que estoy aquí. ¿Sultana? ¿Qué pasa, Noura? La señorita Ibeke está aquí. Ah, que entre. Sultana. Ibeke, ven, siéntate. ¿Cómo está? Yo me encuentro bien. ¿Qué sucede aquí? No pasa nada, pero me siento más segura así. ¿No es un poco exagerado? No lo entiendo. Mucha gente me odia aquí, Ibeke. Y van a aprovechar esto para asesinarme. Sultana, ¿quién se atrevería a algo así? Los mismos que se oponían a mi matrimonio con el sultán. ¿La madre sultana? Es imposible. La madre sultana no lo haría. Aún eres nueva aquí. Parece que no sabes nada de esto. Pronto conocerás la verdad. Sultana, sé que pasó por momentos muy difíciles aquí, pero ahora es diferente. Ella nunca la lastimaría ahora que es la esposa del sultán. Es posible que tenga razón. ¿Usted cómo está? Bastante aburrida. ¿Quiere salir conmigo al jardín un rato? ¿Sí? ¿Por qué no? Sé muy bien que trabajas para Hürrem. Haces lo que ella te dice. Sé que le cuentas todo lo que ves y oyes en el harén. Madre sultana, juro que no hago nada de eso. Le sirvo a todas las sultanas por igual. Créame. Sé muy bien todo lo que sucede aquí. Y sé también todo lo que tú haces. No me das más opción que castigarte severamente. Que Alá la preserve. Tenga piedad de mí. Te perdonaré con una condición. Si actúas con astucia y haces todo lo que te pida. Madre sultana, yo... No intentes engañarme. Y ya cierra la boca. Cumplirás con mis órdenes. Y escucha con atención. Mira quién llegó. No importa lo que crea Sultana Hürrem, Alá es más poderoso. ¿Quién dijo eso? ¡Vamos, respondan! ¿Quién lo dijo? He sido yo, Sultana.
Lo que me hizo decirlo es la injusticia que sufrimos. No recibimos un aumento por su culpa. ¿Por qué nos tratan así? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? ¡Desvergonzada! Solo estoy diciendo la verdad, Sultana. Pero Alá vengará las injusticias. ¡Ya cállate! No olvides cuál es tu lugar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Razan, Sultana. Señorita Razan, voy a hacer que te arrepientas de todo esto. Belgrado. El mensajero francés, el conde Rincón. Primero le agradezco por acceder a verme, Su Majestad. Es un gran honor para mí. Su Majestad Sultán Suleimán, traigo los mejores deseos de Su Majestad del rey francés François y de su madre, la reina. Bienvenido, entonces. Su Majestad, no es mi intención quitarle mucho tiempo. Iré directo al grano, si me lo permite. Díganos a qué vino. El rey François me ha pedido que les informe que los necesita para invadir las tierras italianas. Claro que a cambio de su apoyo, les dará Milán y la ciudad de Roma también. Esas dos ciudades están bajo nuestro control. De este modo, estableceremos una cooperación entre Francia y el sultanato. Esto fortalecerá nuestra relación y beneficiará a ambos. Su Majestad, el mensajero francés está aquí. Su Majestad, todo parece indicar que los otomanos aceptarán finalmente este trato. Eso espero, Fernando. De este modo, los otomanos habrán de perder un frente muy importante y deberán cambiarlo por un frente que seguramente será de mucho menor valor. Su Majestad, el rey François me ordenó que le informase a Su Majestad que Francia está comprometida a las cláusulas del Tratado de Cambrai. El rey François espera que Su Majestad valore su posición. Ahora dime, ¿qué quiere François a cambio de su posición? Las tierras italianas, señor. Así que el rey de Francia quiere mi apoyo para invadir Italia. Pero mi campaña y yo nos dirigimos hacia la capital. Nuestro objetivo es Charlin. No me voy a mover sin antes acabar con el rey de España. Sultán Suleimán, su mera llegada ha hecho que Charlin se retire de ciertas áreas. Ha causado que deje varios castillos también. No hay duda de que ganará la guerra. Es por eso que creo que Charlin no requiere de tanta atención de su parte, mi señor. El rey de España, Charlin, ya no es importante, pero me gustaría darle una lección. Para que comprenda que no puede pasarse de los límites con sus superiores. Sí, es por eso que no acepto su pedido.
Su Excelencia, esperábamos que Su Majestad no quiera cooperar, pese a que se lo conoce como una persona que no suele rechazar las ofertas. Envía mis saludos al rey. Y a la reina, que Alá les otorgue larga vida. Hazle saber que estoy dispuesto a dejar la flota naval a su entera disposición para ayudar a sus tropas a conquistar Milán y también Génova. Definitivamente no necesitamos su ayuda. Mi ejército es tan fuerte como para derrotar a los otomanos. Reconquistaremos Hungría y nos olvidaremos del rey François. ¿Por qué ha hecho eso, Su Majestad? ¿Por qué rechazó la ayuda de los franceses? En el rey François ya no podemos confiar. Estoy seguro de que llegaron a un acuerdo con los otomanos. Envía un mensaje a Andrea Doria. Lo enviaremos a la costa italiana, ya que esta guerra comenzará justo ahí. Noura. ¿Qué deseas, Fidan? Deja lo que estás haciendo. Averigua dónde está Razán. Dile que vaya a ver a la Sultana Hurrem de inmediato. ¿La Sultana Hurrem ya sabe de esto? Claro que sí. Ve y díselo, muévete, ahora. Primero debo hablar con la Sultana. ¿De acuerdo? ¿Molestarás a la Sultana con esto? Olvídalo. Yo lo haré. Dinos, Maidebran, ¿cuál es el motivo de esta invitación? Las extrañé mucho a todas, Sultana, y quería que comiésemos juntas. Quizás podamos divertirnos. Gracias. ¿Qué tal, Gulag? No molestes. Algún día me necesitarás. Sí, eso crees. ¿Y la madre sultana? ¿No vendrá con nosotras? No la invité porque cuando está aquí no podemos ser nosotras mismas. La madre sultana puede escucharte, cuidado. Qué extraño. Normalmente no haces nada sin ella. ¿Y Beke? Disculpe, Sultana. Yo lo siento. Maidebran, ¿por qué se enfada si estamos felices y tranquilas? Estoy muy tranquila. Es obvio que usted está nerviosa. La prueba es que ya no te vemos más en el harén. Permaneces en tus aposentos. ¿Y por qué crees eso? Porque tiene mucho miedo. Y no está feliz. Maidebran, Hurrem, por favor, no arruinen la velada. Gulag, ¿qué hay para comer hoy? Hemos cocinado un cordero relleno con nueces. Delicioso. Señorita Razán, ven conmigo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La Sultana Hurrem quiere verte. ¿Para qué desea verla? No lo sé. Me pidió que venga a buscarte.
¿Qué quiere de mí la sultana a esta hora? Ya deja de hablar y muévete. ¿Qué pasa? Ahora vete. No seas terca. Tienes que hacer lo que dice. Ella es la sultana. Pero está enfadada conmigo. ¿No crees que vaya a lastimarme? ¿Qué puede pasar? Ve, no temas. ¿Por qué desea verme? ¿No te dijo nada? No lo sé. Tú, adelántate. Yo iré en un momento. ¿Recuerdas cuando Mustafa se cayó sobre las rosas damasquinas en el jardín de Manisa? Nos juntamos a su alrededor y le quitamos las espinas de todo su cuerpo. Cuando Mustafa regrese, podrán regresar a Manisa y podrán recrear sus recuerdos. Su Majestad, el sultán vivió en Manisa cuando era príncipe de la corona. Aún era un príncipe y luego ascendió al trono. Manisa es una ciudad imponente. ¿Cree que es el momento indicado para esto? Alguien podría pensar que codicia el trono. Olag. Necesito que vengas. Fidan está tramando algo. ¿Por qué no ha regresado aún? La sultana Hurrem tal vez la lastimó. Tal vez la expulsaron del palacio. No, por Alá. ¿Qué están haciendo aquí? Vayan a dormir. ¿Quieren que las regañemos? Se llevaron a Razan hace un rato. ¿Quién fue? Fue Fidan. Dijo que la sultana Hurrem deseaba verla. Se fue y no regresó. Nada. Cuando le dije que debía preguntárselo a la sultana, se enfadó y dijo que ella lo haría. Es muy extraño que no me lo haya dicho. No sé qué estará haciendo Fidan. ¿Qué sucedió? ¿Qué te ha pasado? Oh, que Alá tenga piedad. ¿Quién te hizo esto? Llamemos a la doctora. ¿Quién está allí? ¡Por favor, envíen a la doctora! ¡Rápido! Pobre niña. Vamos, ya deben acostarse. No dormiremos hasta que no regrese aquí. ¿Oíste eso? Parece que quieres causar problemas. Mejor que no me hagas enfadar. ¡Muévanse! 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 ¡Vamos! ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó con ella? Llámenos. Está muy lastimada ahora. Es culpa de la sultana Hurrem. Sultanas. No sé cómo decirlo. ¿Qué sucedió, Zumbul? Hace un momento hallaron a esta chica, Razan. Estaba sangrando con toda su ropa roja. Le cortaron la lengua. ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Dónde está ahora? Junto a las criadas. La doctora la está tratando, sultana. ¿Alguien tiene que pagar por eso? Ella lo hizo. ¿Cómo estás, doctora? Sultana, ha sangrado mucho. Debe ser atendida cuanto antes. Llévenla de inmediato. Y tiene la audacia de venir aquí. Ella ordenó que le cortara la lengua. ¿Qué dijiste? Levanta la voz. Disculpe, sultana, pero todas las muchachas vieron lo que sucedió aquí. La señorita Fidan vino aquí y le dijo que la sultana Hurrem deseaba verla. Y se fue con ella. No la mandé a llamar.
Sí, lo hizo. Antes de eso, la sultana Hurrem había regañado a Razan. Y la amenazó, le dijo que le cortaría la lengua. Tiene que pagarlo. Alguien que haga algo. ¿Entiendes la gravedad de tus acusaciones? ¿Alguien te incitó a decir esto? No, nadie. Todas aquí son testigos. Pregúntela a cualquiera. Sí, tiene razón. Sí, Fidan lo dijo. Ya fue suficiente. Ya calla. Oigan todas con atención. Ella es la esposa legítima del sultán Suleimán. Es la madre de los príncipes. Nunca permitiré que se sobrepasen con ella. O todas serán expulsadas. Traigan a Fidan ahora mismo. ¿Quién viene tan tarde? Madre. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Pensé que ya habíamos dejado todo el pasado atrás. ¿De qué estás hablando? Sabe muy bien de qué hablo. Pero yo ya no soportaré más esto. Sultana, la señorita Fidan. No intentes engañarme. ¿Tú le llamaste? Le juro que no, Sultana. Yo no llamé a nadie. ¿Qué quieres decir con eso? Todas te vimos. La vimos, Sultana. Ella sí la llevó. ¿Por qué mientes? Es una mentirosa. Es una maldita mentirosa. Todo es mentira. Está mintiendo. No le crea. Tiene que decir la verdad. No he hecho nada, Hurrem. Tú comenzaste con todo esto. Lo que sucedió es el resultado de tus regalos. Madre Sultana, sabemos que fue Fidan quien llamó a la criada Razan. ¿Quién te ordenó que lo hicieras? ¿Fui yo? Diles la verdad. Habla de una maldita vez. ¿Qué es lo que quiere de mí, madre? Ordene que me maten, así estará tranquila. Quizás así pueda vengarse. Este no es el momento para hablar. Estoy ocupada. Parece que lo ha olvidado, pero voy a recordárselo. El sultán le encargó que cuidase bien de mí y que no me denigrase ni me regañase, madre. Su Majestad. Haz que la castiguen. Sultana. No quiero escuchar tu voz. La criada que has traído aquí. ¿Has visto lo que quiso hacerme? Le diré lo que sucedió, Sultana. La señorita Fidan primero se acercó a Noura y le pidió que le diga a la señorita Razan que usted quería verla. Pero Noura se rehusó y no tuve tiempo de evitar lo que sucedió. Iban a inculparme. No pueden hacerlo, Sultana. No pueden lastimarla de ningún modo. ¡Gulag! ¡Ya no soporto esto! ¿No lo estás viendo? Ellos harán todo lo que puedan para deshacerse de mí. Están poniendo a las criadas en mi contra. Graz. Graz. Ibrahim Pasha pronto tomará el castillo de Gunz. Y es de esperarse que Sharklen intente recuperarlo. Nos atacará, es seguro. Mi señor, me gustaría ir a Gunz con Ibrahim Pasha. No te apures.
Te quiero tener a mi lado. Tenemos muchas batallas por delante. Su Majestad, Príncipe. ¿Qué sucede, Ali? Recibimos información que indica que las unidades del ejército enemigo se están desplegando en la región central. Emboscarán a nuestro ejército. Descifren cuáles son sus puntos débiles. Lo acompañaré. Bien, puedes ir. Pero no quiero que luches en la primera línea. Y tú cuídalo bien. Guns, 1532. Pasha, con permiso. ¿Qué noticias trae Mustafa Pasha? No pudimos hacer nada, Pasha. Sus soldados controlan el castillo y resisten los ataques de las unidades. Nicola y su líder no entregará el castillo con facilidad. Estamos aquí hace más de 15 días. No podemos seguir esperando, Mustafa Pasha. Envíe un mensaje a Nicola. Le ordenamos que nos entregue el castillo pacíficamente o lanzaremos un verdadero infierno sobre él. Y no tendremos piedad con ninguno de ellos. Guns aún se resiste al enemigo. Bien, eso nos ayudará a ganar algo de tiempo. El paso del tiempo los debilitará. Pero los castillos de Siglos, Ershak, Seretia y Caponias ya han caído frente a las tropas enemigas. ¿Qué es lo que esperamos, Su Majestad? A los otomanos no les importan las tierras. Ahora nuestro ejército es mucho más poderoso, mi señor. Fernando, querido hermano, ¿has olvidado lo que sucedió en Mohax? Destruyeron Lyosh en 2 horas. Los otomanos no quieren controlar las tierras. Solo hacen esto para atraernos al campo de batalla. Tu ejército es más grande que el del sultán Suleimán. Pero no podemos enfrentarnos a un ejército organizado bajo el comando de un líder, claro. No. No nos moveremos. No permitiré que nuestras tropas sean aniquiladas. Fernando, el camino hacia Alemania estará abierto al río Rin. Lo estará para los otomanos. Si es que triunfan, Europa enfrentará la mayor tragedia de toda su historia. No podemos dejar que esto acontezca. Podría ser una tragedia sin precedentes, Fernando. Gun sigue bajo asedio, señor. Los debilitaremos muy pronto. Gutish, Zabade, Kanije, Kapornak, Belishkash, Teshkevash, Kamendevash, Rum y Karovash. Mistash y Hidwid están bajo nuestro control. Hemos tomado 20 castillos, Su Majestad. También construimos un puente sobre el río Rab para poder avanzar. Cada día nos acercamos más al rey de España. Veremos cuándo estará listo para enfrentarnos. Por otro lado, se nos han unido 30.000 soldados del ejército tártaro bajo el mando de Sahib Kirai. Él ya está esperando para verlo, Su Majestad. Bien. Dile que entre.
príncipe, no se adelante. ¡Vamos, ataquemos rápido! Sahib Kirai, bienvenido. Tu presencia nos ayudará a ser más fuertes durante la campaña. Gracias. No debe agradecerme, es mi deber, Su Majestad. Soy yo quien debo agradecerle. Usted me apoyó en la lucha por el trono y también protegió a mi familia en esa ocasión. Le debo mucho. ¿Sabes que mi madre se preocupó? Pero la seguridad y el orden serán restaurados en tu país y todo volverá a ser normal. Mediante Alá, con su ayuda lo lograremos. Mi hija, ¿cómo está Ibeke? Tu hija es fuerte, con el favor de Alá. Quería venir con nosotros a la guerra, pero no se lo permití. No te preocupes. Ibeke está a salvo y feliz en la capital. Mi madre no dejará que se marche antes de que las cosas mejoren en tus tierras. ¡Que no escapen! ¡Por aquí! ¡No los dejen escapar! Soy Nikolai Josik. Vine como el comandante del castillo de Gunz para informarle que mi castillo se ha rendido y seguiré las órdenes del sultán Suleimán. ¿Finalmente se rindieron? Puedo asegurarle que ahora está a salvo. Se lo prometo. No será herido usted ni ninguno de sus hombres. Y además, una muestra de nuestra buena voluntad. De ahora en más, el castillo y la ciudad de Gunz serán propiedad del sultán Suleimán y será controlada temporalmente. Luego usted estará bajo las órdenes del rey húngaro Zápolya y será su súbdito. ¿Qué te dije? ¿No te advertí? Tu misión era proteger al príncipe Mustafa. No fue su culpa, Vali Bey. Yo quise luchar. Príncipe Mustafa ya ha causado muchos problemas. Tiene suerte de que no fue más grave. ¿Qué le diremos al sultán? No debemos decirle nada. Solamente es un pequeño corte. Pero aún así, Vali Bey, no hay necesidad. A su servicio, Su Majestad. ¿Su Majestad? ¿Mustafa ya regresó, Vali Bey? Sí, regresó. No se preocupe, Su Majestad. Está bien, ahora está descansando en su tienda. Bien. Su Majestad, nuestros soldados mataron a los enemigos. Felicidades. Vali Bey, te presento a Sahib Kirai, un viejo amigo. Es un placer conocerlo. Escuché mucho de tu heroísmo. Eres como tu padre, que era reconocido por su coraje y su fuerza. Me han dicho que cuidaste de Ibeke y la acompañaste todo el tiempo. Agradezco mucho tu preocupación. Ese es mi deber. Muchachas, vengan aquí, por favor. Alicia, ven, Razan. Y Fátima.
Les tengo una sorpresa. La sultana Hurrem les envió especialmente esto a ustedes. ¿La sultana Hurrem intenta sobornarnos? ¡Cierra la boca! ¡O voy a tener que cortarte la lengua! Oh, lo siento, señorita Razan, no quise decir eso. Además, la sultana les otorga a cada una 50 monedas de oro como recompensa y tendrán un aumento en su sueldo. Significa que todas serán iguales. ¿Y qué dicen? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? ¿Oyeron eso? 50 monedas de propina. ¡Que Alá conserve su riqueza! Sultana, bienvenida. ¿Qué sucede aquí? Sultana, la sultana Hurrem intenta redimirse al sobornarnos con oro. Ya me encargaré de ti, niña mocosa. No hay problema, sultana. Se puede comer. Como has visto, no puedo descansar hace meses. Tengo miedo. ¿Cuándo cree que regresará el sultán? Cuando él regrese, todo volverá a la normalidad. Eso ya no lo sé. No está bien tener que esperar así. Debemos hacer algo. Ya lo hicimos, sultana. ¿Olvidó los regalos que le envió a las criadas? Ahora guardarán silencio. Nunca será suficiente. Pedirán más y todo el oro que tengo no será suficiente para ellas. Quiero ir con usted al castillo de Gunz Pasha. Pero el sultán aún me considera un niño. ¿Cuándo me permitirá luchar junto a usted? No sé cuánto más podré esperar. Ese día llegará. Pero usted debe ser más paciente. Porque dirigir un imperio así no es fácil, Mustafa. Es una gran responsabilidad. Por eso necesita tiempo para observar y aprender. Alá lo sabe. Un día gobernará todas estas tierras, Mustafa. Está intentando comprarnos, sultana. Pero no se preocupe. Yo me encargaré de las criadas. Muy bien. He hablado con la sultana. Y no hay necesidad de seguir esperando. Comienza esta noche. A su servicio, sultana. Quiero que escojas a una muchacha gulsa. Quiero que sea amada por todas las otras. Entiendo, sultana. Sultana. Quiero preguntarle por el príncipe Mustafa. No he oído nada sobre él. Mediante Alá, debe estar sano y salvo. Hey, Mustafa. Es tarde, debes descansar. Buenas noches, Su Majestad. ¿Qué sucede? Nada. Mustafa. Me lastimé el brazo. Fue en la batalla. Así es. Bueno, ¿por qué me lo ocultaste? Le pedí a Bali Bey que no se lo contase. No quería que se preocupase por mí. ¿Cómo te hirieron? Su Majestad, cuando nos atacaron y luchamos, sentí que mi enemigo tenía miedo. Intenté matarlo, pero no pude hacerlo.
Mi enemigo aprovechó la oportunidad. Luego Ali llegó y me salvó. Mustafa, la guerra es un camino lleno de sangre. No existe la piedad. No debes dudar jamás. No tengas piedad de nadie que levante su espada contra ti, porque él no la tendrá. Te matará. No olvides que eres el mayor de mis hijos. Siempre debes ser la fuerza que respalda mi brazo y el aliento que me guía en la batalla. Buenos días. De acuerdo. ¿Cómo dormiste? Toma de ahí. Ay, muy sí, bien, eso es. ¿Así? No están. ¿Qué cosa? Las monedas de oro. Busca bien. No están. Yo tampoco las tengo. Yo tampoco. Y yo tampoco. Tú tomaste las monedas. ¡Dámelas ahora! ¿Por qué iré a quitártelas? ¡Búscalas bien! ¡Mentirosa! ¡Tú las tomaste! Te dije que no las tomé. ¿Dónde están las monedas? ¿Dónde están las monedas? ¡Dígalo! ¡Piénsalo! ¿Fuiste tú? ¡Sigue hablando así! ¡Cállate! ¿Qué son todos estos gritos? ¿Qué sucede aquí? Mi amor y mi pasión, Suleimán. Eres la razón de mi vida, mi corazón y mi alma. Estoy muy feliz porque me dijeron que está sano y salvo. Rezo por usted todo el tiempo. No sé si estoy destinada a verlo nuevamente. Estoy dispuesta a dar mi vida para verlo una vez más. No quiero nada más que eso. Me preocupa que algún día me olvide su majestad. Lo extraño tanto. Sultana, una de las criadas quiere verla e insiste en pasar. ¿No te dijo que quiere? No, Sultana. Que entre. Sultana, lamento interrumpirla. ¿Qué pasa? Dime qué quieres. Me han robado, Sultana, mientras dormía. ¿Puede ayudarnos? Díselo a los encargados. No es asunto mío. Sultana, no las recuperaremos si no nos ayuda. Bien, voy a ayudarlas. Dile a las muchachas que hagan silencio. Voy a recompensarlas por lo robado. Silencio, escuchen con atención. Quien robó esas monedas anoche debe devolverlas a sus dueñas.
De otro modo, no tendré más opción que informárselo a la madre sultana. Y saben perfectamente de lo que ella es capaz. Nunca devolverán las monedas de oro. ¡Cállense ahora mismo! Daye, no nos quejaremos. Perdonaremos a la culpable. ¿Qué dices? ¿Quieren acusarnos a nosotras de hacerlo? Vamos, revisen. No hallarán nada. Ella les indicó que hicieran esto. ¿Qué planea hacer? ¿Por qué haría algo así? No es bueno para ella. Hurrem haría lo que sea para destruir al harén. Quiere que todos se peleen entre sí para controlar todos los movimientos. La sultana Hurrem dijo que usted estaba detrás de todo. Y ve que Hurrem no le ha mostrado su verdadero ser. Abra los ojos y verá todo de modo más claro. Sultana, yo... Maidebran tiene razón. Te dije desde un principio que no debías hablarle a esa mujer. Y te lo repito, ni siquiera te acerques a ella. Pero, madre... Hablo en serio. Daye, dime. Estoy segura de que esto es una trampa para la sultana Hurrem. Esto no puede seguir. Si tú sabes algo, dímelo. Está muy claro, señorita Daye. Aquí están. ¿Quién duerme en esa cama? Zumbul. Es mi cama. Ella tenía las monedas. No hice nada. Yo no robé. No fue ella, no las necesita. Ella es la favorita del príncipe Mustafá. ¿Por qué las robaría? Es obvio que alguien quiere incriminarla. Quieren hacernos pelear. ¿Tú no sí, las no, no sé. Alicia nunca robaría las monedas de oro. Seguro fue la sultana. Terminemos con esto. Ella no robó las monedas. Gratz. No esperaba que el casco tuviese tantas joyas incrustadas. Es una corona, no un casco. Y solo la puede usar el verdadero sultán. Tiene cuatro capas que representan el este, el oeste, el norte y el sur. También representa al gran líder de Asia, a César de Roma, el reino de Egipto y el sultanato de Trabzon. Esta corona representa la capacidad de gobierno. Observa con cuidado sus hermosos detalles. Ninguno de ellos es producto del azar, príncipe. Esta corona simboliza la gran fuerza de los legendarios imperios de Belmez y también los de Habsburgo. Debe inspirar respeto en los corazones infieles. ¿Comprende? El conde Joseph Lamberg y el conde Leonard Nogorola. ¿Oyeron que la ciudad y el castillo de Guns, de los cuales dependen los alemanes, se han rendido ante nosotros? También oyeron que ningún ejército puede enfrentarnos ni vencernos. Bien, señores, será mejor que oigamos la oferta del emperador Sharklen.
La oferta del emperador consiste en conservar las tierras húngaras en disputa, Pasha. A cambio, está dispuesto a pagarle 100.000 monedas de oro por año. Hala Alzada. Sí, su majestad. Nos gustaría escribir una carta para el rey de España para responder a su oferta. Ellos se la entregarán a su rey. Escribe lo siguiente, Hala Alzada. La virilidad no se muestra con amenazas, sino con la confrontación cara a cara. Su historia bélica es un buen ejemplo de eso. Pierde su tiempo enviándome mensajes, pero tarde o temprano obedecerá. Usted es un cobarde que rehúye su destino. Incluso la palabra rey no es apropiada para una persona como usted. A veces me pregunto, ¿no se siente avergonzado frente a sus soldados y su familia? Parece que su hombre más débil es más valiente que usted. Debería darle vergüenza, Sharklen. Intente algo distinto. Intente alguna vez ser fuerte para enfrentarnos como un hombre. Y quién sabe, quizás esta vez tenga suerte. Debe probarle a su pueblo que es un hombre de valía. Ya está advertido. No intente negociar conmigo a través de ofertas. Sabe muy bien que no tengo la menor intención de aceptar sus ofertas. Le advierto, Sharklen, si no se enfrenta conmigo, haré que olvide que alguna vez fue rey. Practicará bordados con sus mujeres. Este regalo se lo envío como prueba de lo que digo. Sultana, la madre sultana ha enviado a decir que quiere ver a los niños. ¿Por qué? ¿Acaso no te dijo cuál es el motivo? No, no lo dijo. ¿Y quién te lo dijo? La señorita Firial. Ah, si quiere verlos, llévaselos. No los dejes ni un segundo, ¿entiendes? Claro, sultana. Bien. Señorita Alicia, prepárate para marcharte de aquí. ¿A dónde podría irme? Quiero quedarme. No tienes opción. Dejarás el palacio y es una decisión ya tomada. Se lo ruego. Soy la favorita del príncipe. Estoy muy ocupado para discutir esto. ¡Ya basta! No hice nada. Lo juro. No robé nada. Créame. Yo no robé. No se la lleven. No es justo. Alicia no hizo nada. Son órdenes. Y yo las cumplo. Gulag. ¿Qué sucede? La señorita Daye me envió. Quiere verlo en el almacén. ¿Daye, dijiste? ¿En el almacén? Eso dijo, sí. ¿Qué quiere ahora? Todos me piden cosas a mí y nunca le piden nada a Zumbul. Siempre hago mi trabajo, aunque mi vida esté en riesgo. Vamos.
¿Sultana? ¿Usted quería verme? Ven aquí, Firial. Ahora ya eres una mujer casada. Tienes una vida privada. No tomes el lado de Hürrem cada vez que está en problemas, porque seguramente vas a perder. ¿Y? ¿Dónde está Daye? ¿Qué sucede? ¡Hola! ¿Por qué cerraste la puerta? ¡No es gracioso! ¡Abre la puerta de una vez! ¡Alá, alá! Ya hice que sacaran a Alicia como lo pidió su majestad. Bien. ¿Dónde están mis nietos? No se preocupe, pronto estarán aquí. Perfecto. Asegúrate de que estén a salvo, Zumbul. ¿Dónde está Hürrem? En sus aposentos, Sultana. Es buen momento para deshacernos de ella. Mantén los ojos abiertos, no quiero que sospeche. ¡Es injusto! ¡Soy inocente! ¡Silencio! ¡No salgan de aquí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ey, córranse de aquí! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡No! ¡Váyanse! ¡Qué hago! ¡Está loco! ¡No se me acerque! ¡No me quemaré viva! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Lo juro! ¡Soy la favorita del príncipe! ¡Yo nunca robaría! ¡Alicia! ¡Estás loca! Señorita Daye, están tendiendo una trampa para Hürrem. Crearán un tumulto y la matarán. Hay que decirle a los guardias del palacio que entren al arena. No sé de qué estás hablando. No hay tiempo que perder, ve. La sultana Hürrem debe enterarse cuanto antes. Iré a decírselo. Ahora vete. Noura, ¿qué pasa? Un gran problema, sultana. Castigaron a la señorita Alicia y la expulsarán del palacio, pero tomó una antorcha y amenaza con prenderse fuego. Es muy peligroso, no salga. Esperaba que hicieran esto. No me dan paz, quieren deshacerse de mí. Déjala. Ven hacia mí. Soy inocente. Quieren expulsarme del harén y separarme del príncipe. No lo harán. Todo estará bien. ¿Qué sucede? Alicia se rehúsa a irse y armó revuelo. La situación empeorará. Debo interceder antes de que empeore. ¿Sultana? No quiero que te lastimen. Debes quedarte aquí conmigo. ¡Por qué! ¡Por el amor!
alguien abra la puerta. ¡Abran la puerta! ¡Estoy atrapado en el almacén! ¡Abran la puerta! ¡Hola! La Sultana Hurra debe estar en problemas. ¡Abran la puerta! Espera, no abras. Soy Ibeke, Sultana Hurrem. Noura, ve y abre. Sultana. Está bien. Sultana, debemos irnos. ¿A dónde? Al palacio de la Sultana Atise. ¿Qué está pasando, Ibeke? Las criadas la matarán. Debemos escapar antes de que lleguen. No, tienen a mis hijos, no los dejaré. No les harán nada. La quieren a usted. ¡Abran la puerta! ¡Ábranla o se arrepentirán! No saben lo que el sultán hará si se entera de esto. Ya rompanla. No teman ni retrocedan. Debemos vengar a Alicia. Sonido. Silencio. Muchachas. Nos vengaremos. La Sultana Hurrem pagará caro por lo que ha hecho. Es suficiente. ¡Allí está! ¡En las escaleras! Ustedes vuelvan, yo las retrasaré. Nadie se mueva. No tendré piedad si alguien se mueve. ¿No sienten el peligro? Debemos llegar a la Sultana Hurrem cuanto antes. Señorita Ibeke, por favor, muévase. Nunca permitiré que lleguen a la Sultana Hurrem. ¡Váyanse de aquí o voy a tener que cortarles a todas el cuello! Debemos discutir un asunto con la Sultana. Ya déjanos pasar. ¡Nunca! ¡La tengo! ¡Vamos! Ya llegaron. Quieren matarme. ¡Abran la puerta! ¡Vamos! Sí. ¡Abran la puerta! ¡Dámela! ¡Ábrala! ¡Abran! ¡La tiraremos abajo! ¡Ábrala!
están esperando? ¡La sultana Hürrem está en peligro! ¡Sultana! ¡Atrás! No se acerquen más. Es la esposa del sultán. ¡Fuera! ¡No se acerquen! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Para eso! ¡Mataste a Alicia! ¡No! ¡Ella no merecía esta muerte horrible! No, yo no tuve nada que ver. No tengo la culpa de su muerte.